Hola a tots i totes, hola a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes en aquest webinar que estem organitzant des de l'ODG i la FEDE.cat. Moltes gràcies per ser aquí i estar-nos mirant tant des del YouTube com des del Zoom. Solo para los que nos estáis viendo desde el Estado español o desde América Latina, sepáis que la mayoría del webinar va a ser en español. Simplemente voy a hacer una breve introducción en catalán, simplemente porque estamos en Cataluña. Y luego todos nuestros ponentes y una parte más de Marco también la vamos a hacer en español. Así que vamos allá. Pues això que deia, moltes gràcies per ser aquí. Primer de tot, presentar-vos les organitzacions que estem muntant aquest webinar. Per una banda hi ha l'ODG, que és l'Observatori del Deute en la Globalització, que és un observatori que fa investigació i anàlisi crític per mostrar una mica els impactes del sistema econòmic i polític. Llavors fa també campanya de mobilització i transformació social, i a part de fer com d'espai d'enxarxament i de construcció d'alternatives. I per altra banda tenim a la FEDE, la FEDE.cat, que és una xarxa d'organitzacions d'unes 120 que promou que treballin conjuntament en temes de justícia global, d'erradicació de les desigualtats, i treballen tant a casa nostra com arreu del territori amb temes de cooperació i fent temes de defensa de promoció dels drets humans o de foment de la pau. I mencionar també a les nostres finançadores, sense l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, això no seria possible, així que moltes gràcies. Presentar-vos també a les persones que fan possible aquest webinar. Hi ha gent en el fons que no només soc jo, així que hola Néstor, què tal? Hola, bona tarda. El Néstor ens ajudarà a fer la part tècnica. Sí, correcte. Jo soc el Néstor de la FEDE.cat i ara en aquest webinar jo estaré més pendent de la qüestió tècnica, tant del Zoom com de l'estreaming per YouTube. Per tant, esperem que no hi hagi cap problema tècnic. Si teniu qualsevol cosa tècnica, podeu escriure pel xat o directament al Néstor, que ho intentarà resoldre. I també tenim a l'Alfons, que ens explicarà el tema de les preguntes. Doncs hola, bona tarda. Jo soc l'Alfons de l'Observatori. I ho explico molt bé primer en català, després en castellà. Per fer les preguntes tindrem dues opcions. Les persones que estiguin connectades a través del Zoom, per no complicar-ho massa i per fer-ho senzill, qualsevol pregunta que tingueu que voleu adreçar amb els panelistes, les feu a través del xat. Trobareu una icona que posa xatear a la part baixa de la vostra pantalla i aleshores podreu escriure, cliqueu aquí, podreu escriure. Fixeu-vos que quan s'obre la pantalla per escriure, hi ha un desplegable que diu enviar a. Hauríeu de posar enviar de a tots els panelistes i participants. D'aquesta manera, tothom pot veure les preguntes que feu. I per la gent que està participant en el YouTube, en el directe del YouTube, doncs simplement escriure les preguntes en la part de xat que hi ha i les intentarem recollir, confegir i passar-les amb els panelistes. Pues buenas tardes, me llamo Alfonso, soy de l'Observatorio de la Deuda en la Globalización y llevaré un poco el tema de las preguntas. Para hacer preguntas tendremos dos opciones. Una de las opciones es, si veis en la parte baja, para hacerlo sencillo, en la parte baja de la pantalla veréis un sitio donde pone chatear, que es el chat del Zoom, y desde ahí podéis escribir las preguntas que queréis que luego le traspasemos a los panelistas. Veréis que cuando cliquéis en la parte de chatear se abre un desplegable donde pone enviar a. Ese enviar a, si ponéis a todos los panelistas y participantes, todo el mundo podrá ver las preguntas que estáis haciendo, ¿de acuerdo? Y para las personas que participan en el YouTube, simplemente escribir las preguntas en el chat del YouTube y las recogeremos y luego se las pasaremos a los panelistas. Pues muchas gracias. Perfecto, espero que no tengan cap historia técnica. Tornem y avancem amb el webinar. Estem, com sabeu, en un webinar que hem posat de títol Segle XXI, temps d'emergències, què tenen a dir la justícia ambiental, la justícia global i l'ecofeminisme. I això ho fem en el marc de la nostra feina per estructurar el debat de justícia ambiental que tenen els moviments i les organitzacions a Catalunya i també, doncs, per estar clar, analitzar el moment en què vivim des d'aquesta perspectiva. I és que, com haureu vist com ho plantejàvem, entenem que el segle XXI està sent
un segle de problemàtiques i de reptes bastant importants, com segurament estareu d'acord, començant per la crisi financera del 2008 i tot el panorama econòmic d'ajustos, el que vulgueu, i després sumat amb la crisi del canvi climàtic, no? L'informe del 2018 que deia que ens queden uns 10 anys per actuar contra les conseqüències més greus, i a tot això, quan ja ens pensàvem que teníem suficient, ens arriba aquesta crisi del coronavirus que desmunta i posa en contra les cordes, no? el sistema sanitari de tot el món, també del nord on estem, i a més ens demostra com estem interrelacionats de manera molt clara amb el món que ens envolta i amb la natura, no? Aquest webinar intenta posar llum en aquest tema tan, tan complex, i voy a cambiar el castellano para introducir ya a nuestros ponentes. Para, como estabas diciendo, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen en español. En esta interrelación de crisis que estamos viviendo, la crisis económica de la que no sé si salimos del 2008, el cambio climático y ahora la crisis del coronavirus, vivimos en una encrucijada que necesita esta mirada de la justicia ambiental y la justicia global y del ecofeminismo para salir y para saber cómo afrontarlo, ¿no? Y tenemos a cuatro ponentes maravillosos que estamos súper contentas de que puedan estar aquí con nosotros hoy. Y empezaremos con Horacio Machado, que es del Colectivo de Investigación Ecología Política del Sur y el director del Doctorado de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Catamarca, para decir esto, ¿no? La pandemia del coronavirus está íntimamente ligada a nuestro sistema económico, que impacta después al sistema climático y de biodiversidad. Y le hemos pedido a Horacio que, para empezar, nos hable de esto, de la ecología política de las pandemias. Tienes 15 minutos. Hola, buen día, buenas tardes a todas, a todes. Muy agradecido por la invitación, muy honrado por compartir el panel con estas compañeras. Y bueno, sí, efectivamente, estamos en un tiempo de emergencia, emergencia de la Tierra, emergencia de la Madre Tierra. Y esa situación de emergencia me parece que trae un mensaje muy sencillo, pero muy profundo, que tiene que ver con el título de este encuentro, y es que sencillamente no podemos pensar la justicia a nivel social y a nivel político, sin reconstituir y sin repensar nuestros vínculos con la Madre Tierra. No se puede construir una sociedad de justicia si no redefinimos nuestro y reconocemos nuestro vínculo de filiación con la Tierra y de confraternidad intraespecífica e interespecífica. Eso nos lleva y nos marca a un camino de descolonización, de despatriarcalización y de desmercantilización. Tiene estas cuestiones, dimensiones muy, muy complejas. Yo simplemente me voy a referir a algo bien general y específico, quizás a lo más evidente y a lo más obvio, pero no podemos dejar de pensar exactamente eso. ¿Cómo este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde se pone de manifiesto este orden colonial patriarcal que ha mercantilizado la vida y donde la lógica de la mercantilización es precisamente la lógica de la asfixia y la putrefacción de la vida? En este tiempo me parece que estamos absolutamente absortos y consternados ante la irrupción de la agencialidad histórico-política de la Madre Tierra. Eso que Occidente llamó naturaleza y que se empeñó en negar, en desconocer y en violentar, eso es lo que está reaccionando a través de una de las formas más elementales de la vida, que es un microorganismo, donde los biólogos ni siquiera todavía se ponen de acuerdo si es un ser vivo o no lo es. Es la Tierra, la entidad viviente que nos excede, que nos procede, que nos contiene, que nos sostiene en un sentido diacrónico y sincrónico, que nos comunicó la vida y la posibilidad de ser a cada instante,
es esa entidad, la Tierra, la Madre Tierra, que en este 2020 viene a irrumpir sobre la escena política mundial, provocando un acontecimiento histórico y político de carácter global, cuyos alcances y dimensiones todavía no alcanzamos a conocer, ni a comprender. Esa irrupción de la Tierra emerge como una interpelación primero y una develación y una revelación en segundo término. Es una interpelación en el sentido justamente de que viene a interpelar un modelo de vida, un proyecto civilizatorio, eso que justamente llamamos o conocemos como Occidente, que se ha pretendido como un orden civilizatorio único, superior, inevitable, que se ha mundializado y que se ha impuesto a costa de la depredación de la vida en todas sus formas, en sus fuentes y en todos los modos de existencia. Un modelo civilizatorio que se ha erigido a sí mismo, mundializando la explotación y haciendo de la guerra el principal medio de lucro y el único sentido de la vida. Este modelo civilizatorio se ha erigido sobre el desconocimiento, la devaluación y la degradación ontológica, epistémica y política de la alteridad, haciendo del control y la explotación de lo diverso su medio directo de afirmación y de realización. Eso que nosotros conocemos y se conocemos como Occidente, que se da en llamar eufemísticamente Occidente, está muy claramente caracterizado en el prólogo que hace unas cuantas décadas atrás escribiera Jean-Paul Sartre en el prólogo a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Eso es Occidente. Es el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado como un orden de violencia que se impone sobre la declaración de la guerra, una guerra sistemática, continua y sin fin contra la naturaleza, contra la madre tierra, contra los pueblos barbarizados, bestializados, contra las mujeres. Entonces, la irrupción del coronavirus viene a mostrarnos que en realidad es este sistema la pandemia. Que el capitalismo, colonialismo y patriarcado no solamente está en la raíz y en los orígenes de la pandemia, sino que es la verdadera pandemia. Eso es lo que nos está matando y lo que nos está asfixiando. El virus, un lenguaje de la tierra, en realidad nos viene a traer una enseñanza. Como pedagogía natural, no nos está más que mostrando aquello que está asfixiando nuestra vida. Y nos muestra, ¿no es cierto?, en su develación y en su revelación, nos muestra que estamos inmersos en una civilización fallida. Cuando hablamos de civilización fallida, estamos hablando de una falla histórica, geológica y antropológica. Nos devela el devenir colapsista de una civilización que se ha estructurado sobre principios organizacionales que están en abierta contradicción con los principios biogeoevolutivos de la vida de la materia viviente en la Tierra, que está alterando y trastornando las energías vitales, esa que nos mueve a nosotros, y esa que se ha desplegado desde todo el proceso histórico material de cosmogénesis hasta la sociogénesis. Y nos viene a decir que esta civilización fallida ya ha llegado demasiado lejos. Ha degradado y contaminado el aire que respiramos, el agua y el suelo que nos nutre. Ha hecho de la comida, de los besos y de los abrazos, es decir, aquello que nos comunica la vida y el sentir la vida, los ha hecho una fuente de contagio, fuente de enfermedad y de muerte. Queda ahora la palabra del lado de la humanidad. Ha hablado la Madre Tierra. Nos hace una interpelación
y nos hace una revelación. ¿Qué hacemos nosotros ante eso? Esa es la pregunta que tenemos como especie. Es la pregunta que este microorganismo nos viene a hacer en este umbral del siglo XXI. Que paradójicamente, y sin exageración, podría llegar a ser el último siglo de nuestra especie. Ante esta interpelación, creo que la humanidad, después de su estado de perplejidad, de asombro, de consternación, empieza a reaccionar y se muestra una reacción en dos grandes sentidos. Dos grandes sentidos que nos muestran el viejo dilema y la fractura colonial. Como hace ya más de 500 años donde empezó esta sesión, ahora tenemos en claro contraste dos grandes tipos de reacciones ante esto que estamos viviendo y padeciendo. La maldicha civilización reacciona como sabe, declarando la guerra al virus, declarando la guerra a la diferencia, a la alteridad, a la diversidad, la guerra a las mujeres, la guerra a los indígenas, las guerras a los pueblos agroculturales, la guerra a las familias y pueblos migrantes. En fin, el sistema reacciona generalizando, intensificando y profundizando la guerra. Una parte de la humanidad, ante el peligro y el miedo, reacciona bajo el hábitus del conquistador. Reacciona bajo el modo jovesiano, encarnando el espíritu de la mal llamada sobrevivencia a costa de la exacerbación del individualismo competitivo y una lógica supremacista que ya en clave clasista, ya en clave patriarcal, ya en clave racista, busca su salvación de otro, la explotación de los cuerpos y el acaparamiento de los medios de vida. Del otro lado, tenemos otra fracción de la humanidad, una fracción que hoy, como ayer, es pretendidamente negada, desconocida, como ha sido históricamente ninguneada, pisoteada y desconocida como especie humana. Hoy como ayer, quienes reaccionan de una manera antisistémica son vistos como los irracionales, los bárbaros, los bestializados. Y esa otra parte de la humanidad reacciona escuchando, atendiendo e interpretando al virus como lenguaje de la Tierra. Ve en la etiología del virus un mensaje de la Tierra y un camino de reafirmación histórica y de especie. Esta parte de la humanidad reacciona intensificando, generalizando y profundizando la economía del cuidado. El cuidado de lo común, las prácticas de reciprocidad y ayuda mutua, de cooperación, de respeto, de celebración igualitaria de la diferencia y de la diversidad. Estos dichos bárbaros del siglo XXI como del siglo XVI nos muestran que ante el peligro y la inminencia del colapso no vale reaccionar con desesperación y con miedo, sino con solidaridad y con fraternidad. Esta otra parte barbarizada sabe que la salvación, si la hay, es colectiva y es en comunidad. Que ni el más rico ni el más poderoso puede estar a salvo por sí mismo. Porque la vida es un acto comunal. La vida es un don, es gratuidad y reciprocidad del ser en común. De ser en común, unión con otras y con otros. De la propia especie y de las otras especies gracias a las cuales nosotros somos seres convivientes. Es la comunidad la que sostiene la vida, la que nos hace vivir y la que nos da el sentido de la vida, porque vivir es convivir, vivir con otras y con otros. Honrar lo común, cuidar y cultivar lo común, no es solo una preferencia ideológica. No es una opción política que nosotros podemos tomar o desconsiderar sin consecuencias. Porque
Mantener y cuidar lo común es ante todo un principio vital, geológico y antropológico. Es aquello de lo que depende nuestra vida. Si nosotros desechamos eso, las consecuencias están a la vista y tienen que ver con este devenir colapsista de esta civilización. Saber cuidar y cultivar lo común, la vida en común, es lo que nos ha hecho seres humanos. Es lo más propio y característico de nuestra especie. Descuidar y violentar este precepto es lo que nos está deshumanizando. Si el capitalismo, colonialismo, patriarcado es una civilización fallida, eso significa, ¿no es cierto?, que no solamente hemos provocado un gran trastorno a nivel geológico que hoy llamamos crisis climática, ¿no es cierto?, agotamiento y sexta extinción masiva de la biodiversidad, sino también significa que ser una civilización fallida principalmente significa que esta civilización ha provocado una profunda involución en el proceso de coevolución de la materia viviente en la madre tierra. Y esa involución de la tierra y de la biodiversidad de la tierra es una involución de nosotros como especie. Nosotros, que somos una especie que hemos sido convocados a cuidar y cultivar la sinfonía de la biodiversidad terrícola, nos hemos convertido, en el marco de esta civilización, en una amenaza y en el principal depredador. Este virus nos viene a mostrar que siguiendo por este camino, no tenemos mucho más chance. El COVID-19 es una enfermedad a nivel biológico, pero que bien podría servir como acción terapéutica y como camino de sanación a nivel civilizatorio. Hoy, como hace más de 500 años, nosotros estamos ante el dilema colonial. Tenemos que repensar qué es y qué entendemos por civilización y qué es y qué entendemos por barbarie. Eso, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Estoy parando el teléfono de la puntualidad máxima que ha tenido Horacio, así que genial. Pues nada, nuestro siguiente ponente es Raúl Tibechi, es escritor, pensador y activista de Uruguay, que se dedica al estudio del trabajo con movimientos sociales en América Latina y de hecho los conoce de primera mano y los ha acompañado en muchas iniciativas. Le hemos pedido que nos hable de movimientos y lucha ambiental, especialmente dentro de esta crisis del coronavirus que vivimos, y un poco como lo que decía Horacio, ¿no? Los movimientos sociales son una parte de la respuesta a esta guerra, ¿no?, que comentabas, y quizá la solución a esta comunidad, a este cuidar lo común. A ver qué nos dice Raúl. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias al Observatorio y a la FEDE por invitarme a estar aquí y por organizar este encuentro. Yo voy a intentar aterrizar, por decirlo de alguna manera, algunos de los conceptos que planteó Horacio recién a lo que está sucediendo hoy en América Latina con esa mirada ambiental, eco y desde el punto de vista de la lucha antipatriarcal y feminista. Lo primero que quisiera decir es que vivimos una guerra. No una guerra clásica, no una guerra donde hay dos ejércitos enfrentados, sino que en este momento, aprovechando la pandemia, unos ciertos actores político-económicos militares están avanzando sobre los pueblos originarios, sobre los pueblos negros, sobre los campesinos, sobre los habitantes de las periferias urbanas y sobre la naturaleza. O sea, están avanzando sobre la vida y contra la vida. Vivimos un momento de exacerbación de violencias, de feminicidios, de masacres, de violencias de todo tipo, y vivimos un momento en el cual los controles para evitar que esas masacres y que esas violencias se profundizaran están neutralizados, en parte por la pandemia, en parte porque los estados así lo han decidido.
O sea, esto no es una crisis. Una crisis es una interrupción de algo, de una situación, para provocar luego de esa crisis un retorno a la normalidad. Lo que estamos es ante la exacerbación de una guerra que ya existía hace un buen tiempo, aprovechando la situación de pandemia. En segundo lugar, ¿qué tipo de guerra es? Es una guerra de despojo, una guerra extractiva, una guerra en la cual se, como dije, aprovecha la situación actual para intensificar los planes de despojo sobre la tierra. En estos momentos en territorio mapuche, que no hay posibilidades de aplicar el artículo 169 porque no se pueden hacer reuniones para consultar a los pueblos, el Estado está multiplicando la cantidad de proyectos extractivos que están empezando a implementar, ¿verdad? Han acelerado el extractivismo. Es una guerra de despojo en la cual el principal obstáculo son los pueblos. De ahí que sea una guerra de desplazamiento, una guerra de aniquilamiento. Y si ustedes observaran los mapas donde se están produciendo las principales agresiones, son aquellos espacios donde el extractivismo ha puesto su interés, ha puesto sus garras y está generando el desplazamiento o el retroceso de los pueblos y, por supuesto, también la resistencia de ellos. O sea, es una guerra para acelerar el modelo económico de despojo. En tercer lugar, en una primera aproximación descriptiva, hay una aceleración de la guerra contra los pueblos mayas zapatistas. Estos días, esta semana última, hubo un brutal ataque paramilitar a la comunidad de Tila, en el norte de Chiapas. Esta semana que acaba de pasar, hubo comuneros muertos en el Cauca colombiano, que luego voy a explicar un poquito más. Lo que va de año, en Colombia ha habido 55 masacres, con 230 asesinados aproximadamente. Y los días 9, 10 y 11 de septiembre, la población se manifestó masivamente contra el asesinato de un abogado por parte de la policía, un crimen brutal, y la respuesta estatal policial fueron 13 asesinatos y 136 heridos de bala. La policía ya no responde a ninguna instancia, más que probablemente algunas órdenes que vengan directamente de algún general o del Ministerio del Interior, todavía no se sabe bien, y en esa situación esta ofensiva cobra un dramatismo muy fuerte porque se está cobrando decenas de vidas. Para aterrizar tres aspectos que mencionaba recién Horacio, la despatriarcalización, la descolonización y la desmercantilización, quisiera detenerme brevemente, bueno, en el tiempo que tengo, sobre la decisión que han tomado los pueblos del sur de Colombia, del Cauca, que se organizan en torno al Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Han tomado la decisión de realizar una minga hacia adentro. Una minga, ustedes saben, es el trabajo colectivo. Muchas veces la minga se despliega en acciones colectivas, recorriendo pueblos, recorriendo valles, montañas, para hacer una demanda al Estado, pero además para tejer la palabra, como dicen los NASA del Cauca, que es uno de los 8 pueblos que se agrupan en el CRIC. La minga hacia adentro tiene 4 objetivos centrales, algunos claramente declarados, otros que son consecuencia unos de otros. La minga hacia adentro, en primer lugar, trabaja la armonización. ¿Qué es la armonización? Es recuperar la armonía entre comuneros y comuneras, entre habitantes de las diferentes regiones y de las veredas o comunidades, y la armonización de las comunidades y de las personas con la naturaleza. Entonces, una forma de armonización es acudir al pie de las montañas, a las lagunas, y hacer grandes fogones, sahumerios, con médicos tradicionales, con plantas curativas, y realizar un ritual de armonía entre las personas y de armonía con la naturaleza. En este proceso de armonización, por supuesto, las sabedoras tradicionales, las mujeres de las comunidades y muy en concreto las parteras
han jugado y están jugando un papel fundamental. Ustedes saben que las parteras son cuidadoras de vida. Y no es casualidad que sean mujeres, madres, mujeres que ayudan a nacer. En este proceso también las radios comunitarias están jugando un papel muy importante, radios que funcionan en lenguas. Un segundo elemento es la multiplicación de cultivos y la diversificación de cultivos. No alcanza con cultivar un mismo producto, sino con diversificar los cultivos. Eso nos garantiza la autonomía alimentaria. Breve paréntesis, hay un debate en algunos espacios de los mundos indígenas sobre si lo que estamos haciendo durante la pandemia es soberanía alimentaria, que siempre implica una exigencia y una participación de las instituciones estatales, o estamos transitando hacia un proceso de autonomía alimentaria, o sea, garantizarnos a nosotros y nosotras la alimentación, el agua, o sea, la vida. En tercer lugar, el trueque. Esto es un elemento fundamental y tiene que ver con la desmercantilización, la descolonización y verán que también con la despatriarcalización. El trueque tiene varias vertientes. Una, se establecen lugares, ya se venía haciendo antes de la pandemia y ahora se multiplica, en los cuales se juntan productores y productoras, comunidades de tierras altas que producen productos de frío, de tierras bajas que producen básicamente frutales y de sectores intermedios. E intercambian los productos. Pero ¿cómo los intercambian? No en todas las ferias, pero sí en unas cuantas. No intercambian un kilo por un kilo, equivalencias, sino intercambian necesidades. Yo llevo panela, que es una azúcar, una caña de azúcar un poco hervida, no purificada, no blanca, porque ofrezco panela y no me llevo un kilo de tomates. O sea, ahí hay no equivalencias, puede ser un kilo de panela por varios kilos de tomates o lo que cada familia necesite. Yo he visto por video y participado en algunas ferias de trueque y muchas de estas ferias tienen una alta participación de mujeres jóvenes, ¿verdad? Y de mujeres que son las que indican qué vender, qué comprar, las que tienen un empoderamiento a través de las ferias de trueque. Pero hay otras ferias de trueque en la cual los pueblos originarios llevan toneladas de alimento, como está haciendo el movimiento Sin Tierra estos días en Brasil, a la ciudad. Parece que se nos ha caído momentáneamente Raúl. No sé si es... Con familias indígenas que han... ¿Perdón? Nada, te habíamos perdido un segundo. Si quieres, nada, volver dos frases atrás y ya te estamos escuchando. ¿Se ha cortado? Sí. Bien. Decía que hay dos formas de trueque. Un trueque dentro del espacio de los pueblos originarios y hacia afuera, ¿verdad? En forma de trueque, sin saber si va a haber devolución, o sea, el don, la donación, el regalo, y muchas veces con un ida y vuelta. Y estas ferias de trueque marcan un proceso en el cual no se usa dinero, no hay mercado, o el mercado recupera su origen no mercantil, como decía Fernand Braudel. El cuarto aspecto, y esto para mí es un aspecto profundamente femenino, es que estamos en un proceso en el cual, en muchos de estos espacios, los valores de uso desplazan al valor de cambio, ¿verdad? A los valores de cambio. Los valores de uso son nuestros productos que no se convierten en mercancías, sino en productos de la comunidad, trabajos de la comunidad, que muchas veces son trabajos comunitarios que terminan intercambiándose por otros trabajos comunitarios. He puesto el ejemplo de la minga indígena del Cauca, pero podría haber puesto ejemplos de muchos otros espacios indígenas, afros o de las periferias urbanas.
Tenemos diversos estudios que aseguran que en porcentaje de sus bienes, las comunidades más pobres urbanas, las favelas, por ejemplo, han donado mucho más que las clases medias o, por supuesto, las clases dominantes. O sea, si medimos esta donación en función del producto que terminan donando. Para terminar, quisiera hacer una breve reflexión sobre la guerra. La guerra es una guerra de despojo, pero además la guerra vino en ancas o montada en las carabelas a América. Los pueblos originarios no utilizan la guerra de aniquilación, de destrucción del otro, que es el eje de la guerra, sino la autodefensa o la defensa de sus territorios. Y esto lo he hablado justo hace 2 días con sabedores NASA del Cauca, y uno de ellos cuenta: si nosotros tomáramos las armas como han hecho las insurgencias para enfrentar a los paramilitares, a los militares que están produciendo estas masacres, terminaríamos siendo como ellos. Terminaríamos siendo fotocopias, no dijo esa palabra, pero terminaríamos siendo iguales a ellos. Perderíamos la diferencia. Perderíamos nuestro respeto a la vida, que es nuestra razón de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Nos defendemos, pero de otro modo. Y cada pueblo lo hace como sabe. En el norte de Perú, la mina Conga es a través de los llamados guardianes de las lagunas, que acampan en las alturas para defender las lagunas de la contaminación. En otros lugares es la policía comunitaria o diversas formas de autodefensa, y en el mundo NASA del Cauca es la guardia indígena, que se ha replicado incluso en Argentina, en el norte de Argentina y en muchos otros lugares. ¿Qué es la guardia indígena? Son varones y mujeres elegidos por las comunidades, en general jóvenes y jóvenes, que prestan servicio no remunerado y que están armados de un bastón de mando simbólico, la chonta se llama. Y actuando en masa, actuando en cientos, consiguen... muchas veces sufren y muchas veces son muertos, consiguen oponerse a la violencia, a la muerte, al asesinato. Esta forma de defender el territorio, sin utilizar la violencia, quiero destacarla en este momento, porque la tentación de enfrentar la guerra con la guerra es algo que los pueblos, incluso el EZLN hoy, han rechazado, han elegido otro camino. Con ese mensaje, no queremos ser iguales a quienes nos oprimen. Y creo que esto es una actitud política y humana de vida muy profunda, de las cuales podemos y quizá debemos aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que también súper a tiempo todo, así que gracias por tu interesante intervención. Nuestro siguiente oponente es Tatiana Roa, que es la coordinadora del área de energía de Censat Agua Viva, que son las Amigas de la Tierra de Colombia, y es activista ambientalista y también candidata a doctora por el Center for Latin American Research and Documentation de la Universidad de Ámsterdam. Y queríamos como coger todo esto que estáis proponiendo o que estáis analizando, tanto Raúl como Horacio, y pasarlo también a una parte propositiva, ¿no? De esto que hablábamos de construir desde las comunidades. Y en un momento en que, sobre todo desde Europa, ¿no? Parece que las propuestas de respuesta a esta crisis que vivimos sean solo pues, el Green New Deal o el European Green Deal y cosas así, le hemos pedido que nos hable precisamente del Pacto Ecosocial del Sur, que ella os explicará muy bien, cuando quieras. Gracias, Ana. Bueno, buen día, un saludo cálido a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañan, que nos están oyendo por los diferentes canales. Me alegra estar compartiendo este escenario con Yayo, con Horacio, con Raúl, con Ana, con Alfons, y por supuesto agradecerle al Observatorio y a la FEDE por esta invitación.
Bueno, yo no puedo empezar esta invitación sin denunciar la masacre ocurrida en Bogotá los pasados días, ya lo refería Raúl. Al menos unas 13 personas y otras 13 personas han sido asesinadas, hay muchas heridas, decenas de heridos, hay muchos detenidos durante las protestas por el asesinato de Javier Ordóñez, un abogado, una persona trabajadora que estaba en su barrio y fue asesinada por agentes de la policía. Pero también, como también ya lo dijo Raúl, han ocurrido este año alrededor de 55, 56 masacres en todo el territorio nacional y en respuesta ha habido miles de personas que han salido a la calle para denunciar estas permanentes agresiones que no son de ahora, que han sido permanentes, además de que la pandemia sin duda ha sido aprovechada por este gobierno para imponer medidas mucho más agresivas frente a los territorios y frente a la gente. Bueno, me voy, ya dicho esto, ya denunciado, pidiendo la solidaridad de todos ustedes, quisiera entrar a hablar del Pacto Ecosocial del Sur, Pacto Ecológico, Económico e Intercultural del Sur, una iniciativa que nace formalmente a inicios de junio de pasado. Surge en este contexto, digamos, de la pandemia, que desnuda, como ya lo han dicho tanto Horacio como Raúl, las profundas inequidades y desigualdades que sufre la región. De ahí, digamos que este grupo de personas y de organizaciones nos propusimos, vimos la urgencia de construir dinámicas sociales, de proponer respuestas políticas de mediano y largo plazo, que sean capaces de contrarrestar las dinámicas capitalistas, la profunda desigualdad y la profunda crisis ambiental que vivimos, la profunda crisis en general. El pacto es una propuesta desde el sur y para el sur, para disputar, pero sobre todo construir un horizonte colectivo de transformación para nuestra América. Nos interesa recuperar la capacidad de hablar, de proponer, y también de hacer visibles todos esos procesos de reexistencia que nos permiten pensar que sí hay esperanza. O sea, asuntos como los referidos por Raúl, como los cientos miles de experiencias que en este país donde la guerra pareciera que fuera lo único que existiera, hay miles de iniciativas de la gente en los barrios, en las comunidades, que nos llenan de esperanza y que nos permiten decir que sí hay futuro. Por tanto, el pacto no es un listado de demandas que dirigimos a los gobiernos de turno, es más bien una invitación a acordar un rumbo compartido en la transformación. El pacto es impulsado por grupos, organizaciones, movimientos sociales, personas de diferentes países de América Latina, quienes lo impulsamos. Hacemos parte de movimientos, organizaciones indígenas, afrodescendientes, feministas, sindicales, ambientalistas de derechos humanos, colectivos de investigación, grupos por la salud, redes de movimientos urbanos. Es decir, quienes proponemos este pacto somos un grupo diverso, comprometido con la transformación de nuestras realidades. El pacto no es una propuesta abstracta. Detrás del pacto hay muchas años de construcciones colectivas y por eso el contenido del mismo refleja la acumulación de lucha de procesos de resistencia. Estas luchas sociales, no hay que olvidar que estas luchas sociales en el continente han dado lugar a conceptos y propuestas que están enraizados en los movimientos sociales y sus organizaciones. Muchos han logrado, para bien o para mal, expresarse en constituciones políticas, en leyes, en sentencias jurídicas. Pero sobre todo, lo más importante, son conceptos que han afirmado horizontes de sentido, como el derecho de la naturaleza, el buen vivir, el summa causae, el vivir sabroso de los pueblos del Bajo Sinú, la transición socioecológica, las diversas soberanías y autonomías alimentaria, energética, ecológica, el paradigma del cuidado, o más bien los paradigmas de los cuidados, como hablan las mujeres del Cauca, los post-extractivismos, entre otros conceptos.
El pacto tiene su fundamento en estas articulaciones y tejidos que construyen esos rumbos, esos horizontes y esas alternativas para la región. Bueno, quienes estén más interesadas pueden ir a la página web www.pactoecosocialdelsur.com. Ahí pueden ver qué organizaciones impulsan el pacto, cuántas organizaciones han venido respaldando, pero también hay un espacio, aprovecho para invitarles a hacer aportes, reflexiones que nutran sobre todo el pacto. Cierro esta primera parte y empiezo la segunda diciendo que el pacto es una propuesta integral y holística. No se trata de un pacto ecológico o verde. Por el contrario, el pacto propone articular lo ambiental o ecológico con lo social, con lo económico, con lo intercultural. En las últimas décadas, en el continente se justificó el desarrollo, en nombre del desarrollo, el extractivismo como forma de superar la desigualdad social. Pero lo que vimos es que todo este proceso de reprimarización que vivió el continente, que vivieron nuestras economías, lo que ha hecho es que sin duda se presentó un crecimiento económico, pero lo que experimentó este boom de commodities es una alarmante concentración de la riqueza y de profundas desigualdades sociales. Además de que los que más tienen pagan ahora menos y los que menos ganan pagan más. De acuerdo a la CEPAL, el 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza del continente y tributa solo el 5.4% de la renta. En la otra cara, poblaciones campesinas, étnicas e incluso urbanas sufren el despojo, el saqueo, la depredación ambiental. Un proyecto que ejemplifica lo que es el extractivismo es la megaminería en La Guajira, al norte de Colombia. Allí los proyectos extractivos llevan ya varias décadas, desde los años 80 se instalaron. Exportan millones de toneladas de carbón al año. Sin embargo, las comunidades indígenas guayú, las comunidades afrocolombianas, no cuentan con agua y han perdido sus formas de vida tradicionales. 66 mil hectáreas son un hueco permanente que se mueve por el territorio, el hueco de la minería, y construye montañas artificiales. En los últimos años, en esa región rica, miles de niños y niñas indígenas han muerto de hambre ante la indiferencia del Estado colombiano. Voy a entrar ya para terminar presentando las propuestas del pacto. Algunas surgen o se refieren más a prácticas que se van tejiendo desde abajo y que se van expandiendo de manera horizontal. Y las otras prevén, en algunos casos, un papel más protagónico de las instituciones públicas. Tres de estas propuestas giran en torno al eje de la justicia social y redistributiva. Estas son, en primer lugar, una transformación tributaria solidaria, porque existe, como ya lo mencioné, en América Latina una estructura tributaria profundamente inequitativa y regresiva. Ya daba algunas cifras que confirman esto de que los que más tienen tributan menos y viceversa. Por eso proponemos un impuesto a las grandes fortunas y a los mega emprendimientos. En segundo lugar, proponemos la anulación de la deuda externa de los estados y la construcción de una arquitectura global. En estos momentos se hace más que vigente el reclamo de las deudas históricas, la deuda patriarcal, la deuda climática, ecológica, racial. Deudas que de una manera u otra reflejan estas estructuras de dominación, las desigualdades e inequidades que se han plasmado de formas múltiples en nuestro continente. Todo este entramado de poder que se ha desembocado en la apropiación y subordinación de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, inclusive de cuerpos y subjetividades de los seres humanos, especialmente de las mujeres, así como de la naturaleza.
Francia Márquez, recientemente una lideresa negra colombiana, recientemente en la presentación del pacto que hicimos aquí en América Latina, comentó que la deuda externa es impagable y ha mantenido la rodilla de Europa y de Estados Unidos sobre los pueblos, sobre el cuello de los pueblos latinoamericanos empobrecidos. La cancelación de la deuda constituiría un primer paso de reparación histórica contraída por los países centrales desde la época colonial. El Pacto Ecológico Social del Sur propone colocar el tema de estas deudas eternas, la financiera, la ecológica y la histórica, en todas las discusiones sobre las transiciones. En tercer lugar, en este primer eje, proponemos una renta básica universal. Se trata de poner un ingreso para todos y todas, sustituyendo la política de bonos heredada por el neoliberalismo, que ha sido además utilizado por los últimos gobiernos para crear clientelas y dependencias con los sectores más pobres, que han quedado más bien atrapados, digamos, en todo este entramado de la pobreza. El segundo eje que atraviesa el pacto es el paradigma del cuidado o de los cuidados, vuelvo y rescato ese concepto de las compañeras del Cauca. Nos fundamentamos en los aportes de los feminismos y de la economía feminista, buscando dar visibilidad a lo que se ha invisibilizado por tanto tiempo, las labores domésticas, el cuidado en general, incluido el cuidado de la naturaleza, recae sobre las mujeres. Es decir, las reproducciones de la vida social, deben estar ligadas a una mejor redistribución de las tareas. Proponemos entonces la creación de sistemas nacionales del cuidado. El cuidado debe ser considerado un derecho y como tal debe incluir un rol más activo del Estado. El tercer eje gira en torno a la transición socioecológica. Necesitamos una transición que abandone una civilización que está haciendo crisis. Y aquí quiero recuperar un concepto que utiliza Moira Millán, que es la del terricidio, ¿sí? Que lo considera lo conceptualiza como los crímenes que cometen los estados y la corporación que asesinan la tierra. Una lógica perversa y sistemática de dominación de los pueblos, dice Moira Millán. Ha sido la abundancia de este energético como el petróleo o los fósiles, lo que ha provocado una profunda crisis ambiental. O sea, ha sido utilizado por el sistema capitalista y ha creado una sociedad profundamente consumista. La transición, por tanto, requiere no solo un cambio de la matriz energética, como pareciera que fuera para muchos, sino un profundo cambio cultural que repiense asuntos como la alimentación, el diseño de las ciudades, el transporte, la movilidad, la relación con la naturaleza, los referentes simbólicos de esta sociedad. Requerimos un sistema energético diversificado, pero también más democrático, desconcentrado, descentralizado. Y también proponemos la construcción de economías y sociedades post-extractivas que tengan en cuenta los flujos energéticos y de materia que demanda todo proceso económico. Termino ya en los minutos que me quedan con otras propuestas, como priorizar la soberanía alimentaria, no olvidar que sigue siendo la agricultura campesina la que alimenta el mundo. Y que no solamente alimenta el mundo, sino que podría enfriar el planeta, como lo plantean varios movimientos campesinos. Garantizar la agrobiodiversidad. Entonces, este tema, digamos, de la soberanía alimentaria se vuelve central y lo hemos visto, digamos, en la actual pandemia, el papel protagónico que juega la producción local, ¿sí? Asuntos como los trueques que se han visto en todas las ciudades de América Latina, en pequeños poblados, el municipio de Cajamarca, en el Tolima, entregó cantidades de alimentos, seguramente muchos más de lo que podrían estar dando municipalidades en muchas regiones del país.
Y termino con las dos últimas propuestas. La primera, recuperar y fortalecer espacios de información y comunicación desde la sociedad, porque es necesario disputar los sentidos históricos de convivencia desde medios ciudadanos, pero también desde la calle, desde la plaza, desde los radios, las radios comunitarias y los espacios culturales. Y finalmente, proponemos una integración regional y mundial soberana. Es imperativo favorecer los sistemas de intercambio local, nacional y regional a nivel latinoamericano con autonomía del mercado mundial globalizado, que abran alternativas al monopolio corporativo y permitan una desconexión de las dinámicas más perversas de la globalización. Cierro afirmando que quienes luchamos por la vida sabemos que este mundo podría ser mucho más hermoso y más sabroso, para recuperar el concepto de los compañeros del CIMU, en este maravilloso planeta azul en el que andamos. Gracias. Qué bien, espero que así sea. Suena maravilloso tener un mundo así. Para terminar, tenemos a Yaya Herrero, que es antropóloga, ingeniera, educadora social, profesora y investigadora y una activista referente, de hecho, en los temas del ecofeminismo. Le hemos pedido que nos ayude a cerrar un poco esta charla con este enfoque ecofeminista, porque ya hemos hablado un poco, ¿no? A través de las diferentes intervenciones, ya hemos hablado de mujeres, de cuerpos y de la interrelación con la naturaleza. Y Tatiana también, por ejemplo, hablaba muchísimo haciendo énfasis en los cuidados, y creo que Yayo nos va a dar un buen ejemplo de cómo todo esto se interrelaciona también. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Empiezo también agradeciendo la invitación. Para mí es un gusto poder compartir todo este espacio con las personas que organizan, con las personas que han intervenido anteriormente y, bueno, con todas las personas que estáis aquí escuchando, ¿no? Quiero empezar situando un poco el contexto de mi intervención, ¿no? Porque creo que es importante decir desde dónde voy a hablar. Yo soy mujer, soy una mujer heterosexual, vivo hasta hace muy poquito tiempo en un entorno urbano, en la ciudad de Madrid, pertenezco a un país del sur de Europa y quiero plantear todas estas cosas porque muy probablemente el concepto o la mirada de los ecofeminismos, de ese movimiento amplio y plural que yo voy a plantear, sea distinto, sea felizmente distinto a otros planteamientos de ecofeministas o como prefieren denominarlos muchas hermanas latinoamericanas, de los feminismos territoriales o los feminismos comunitarios. O muchas mujeres de otras cosmovisiones ni siquiera quieren reconocerse o quieren denominarse ecofeministas porque el concepto eco hace referencia a una naturaleza ajena que no conciben, que no comparten, pero que sin embargo sí que forma parte del contexto cultural del que yo provengo y desde el que inevitablemente hablo, ¿no? Y por tanto quería señalarlo y decir que, bueno, que yo voy a hablar con una posición humilde desde un fragmento, desde una parte de todo este movimiento, y para nada pretendo plantear cosas que puedan ser totalizantes o que pretendan ser, digamos, entendidas de una forma ni muchísimo menos hegemónica o dogmática, ¿no? Yo coincido mucho con los aportes que han hecho las tres personas que han intervenido anteriormente y por tanto me voy a centrar un poco más en lo que es algo más específico de las miradas ecofeministas desde las que nosotras trabajamos, ¿no? Y es que si bien la vida humana es una vida obviamente inserta en un medio natural del que forma parte, que le constituye y del cual obtiene todo, absolutamente todo lo que necesita para permitir, para que se pueda estar vivo, la vida humana también transcurre encarnada en otro territorio, que es nuestro propio cuerpo. Es un territorio finito, es un espacio que es vulnerable y que tiene que ser cuidado a lo largo de toda su existencia simplemente para poder ser, para poder existir, ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio de nuevo que en el momento de la vejez puede ser un momento extremadamente vulnerable. Donde yo vivo hay muchas personas viejitas que no pueden ni levantarse, ni acostarse, ni salir a la calle, ni alimentarse por ellas mismas, que necesitan otras personas, normalmente de otras generaciones, que cuiden de ellas.
vuelve a ser obvio cuando hablamos de las diversidades funcionales. Según cual sea la naturaleza de la diversidad funcional, hay personas que necesitan otras acompañándolas permanentemente para poder vivir. Es obvio, en el momento de la enfermedad, todas las personas enfermamos en algunos momentos, ¿no? Lo que quiero decir es que la vida de un ser humano en solitario es básicamente, ontológicamente, imposible. Que siempre somos un ser, como decía Horacio, que vive con, somos seres que vivimos siempre con otras personas, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces cuando escuchamos, sobre todo fruto de las epistemologías más bien occidentales, hablar de autonomía o hablamos de seres autónomos, tenemos que ser conscientes de que esa autonomía siempre se hace en relación de interdependencia, o se consigue en una relación de interdependencia. Es decir, la dependencia no es, por tanto, una patología, algo que le suceda a alguna persona suelta, sino que es una condición de vida. Todos y todas somos dependientes, desde luego, de la naturaleza, pero también entre nosotras, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo de nuestra historia, y me estoy refiriendo a la historia del mundo, bueno, occidental, ¿no?, ya desde las raíces clásicas del pensamiento occidental, nos encontramos con que se ha conformado una noción de sujeto, que es una noción de sujeto profundamente desterritorializado, también descorporizado, decía Val Plumwood, una pensadora ecofeminista, un ser humano supuestamente despellejado, ¿no? Es un ser humano que se ha concebido a sí mismo, digamos, como desvinculado de la tierra, emancipado también de su propio cuerpo, desvinculado del resto de las personas y, por tanto, se concibe así como individuo. Y así se ha conformado también la noción de sujeto político en Occidente, el sujeto político protagonista de la polis ateniense, de la democracia ateniense. Es un sujeto político que acude al ágora, allí debate sobre el mundo en el que vive y, fruto de aquellos debates, trata de establecer leyes y reglas que organizan la vida en común. Pero de ese mundo, de esa polis, de esa asamblea, de la democracia ateniense, no forman parte ni las mujeres, ni los sujetos esclavizados que han sido apresados en otros territorios invadidos, ni forman parte, por supuesto, las otras especies, ¿no? Por tanto, ese sujeto que es abstracto, ese sujeto que se autopercibe falsamente emancipado de la tierra y de los cuerpos, es un sujeto que determina cómo organizar la vida en común sin ser consciente de esas inevitables dependencias que tiene con la tierra y sin ser consciente de las necesidades de cuidados que tenemos todos los seres vivos, ¿no? Aquí algunas mujeres feministas, como por ejemplo Amaya Pérez Orozco, han denominado a ese sujeto el sujeto BBVA, blanco, burgués, varón, autónomo, urbano, heterosexual, supuestamente sin ninguna discapacidad, que pretende constituirse como un sujeto que, a pesar de ser un sujeto privilegiado, que solamente puede sostener su forma de vida porque la hace recaer sobre otros territorios, sobre un otro colonizado o esclavizado, sobre mujeres y sobre otras especies vivas, a pesar de que la hace recaer, sin embargo, se conforma como si fuera un sujeto universal, ¿no?, como el sujeto que determina la economía y determina la política. Eso ha terminado generando, entre otras cosas, bueno, una profundísima crisis interconectada, multidimensional. Se ha hablado de la crisis ecológica, de la crisis, me gustaba mucho cómo lo planteaba Horacio, me hacía acordarme de cuando Isabel Stengers habla de la irrupción de Gaia, de la inevitable irrupción de Gaia y de la Madre Tierra como agente político en este momento, que ha entrado en la política para llegarse, para intervenirla, para de alguna manera condicionarla sin posibilidad de no poder contar con ella, ¿no?, en este marco de crisis ecológica. Pero hablamos también de una profundísima crisis de cuidados. Una profunda crisis de cuidados que, al menos en los territorios donde yo vivo, está plasmada en el hecho de que hay muchas personas que no tienen garantizada la posibilidad de que nadie la cuide o se ocupe de ella, sobre todo en esos momentos específicos de mayor vulnerabilidad vital, ¿no? La crisis, que desde luego refleja que vivimos en un modelo que es patriarcal, que es ecocida, que es colonial, que es estructuralmente racista, es también una crisis, podríamos decir, edadista. Al menos en nuestros territorios, las personas más jóvenes, las personas más viejas, se ven absolutamente condicionadas y absolutamente vulnerabilizadas en las formas de vida. Lo hemos visto muchísimo en la pandemia, con las masacres que se han producido en las residencias de ancianos,
colocadas o digamos concebidas como un espacio en donde se mercantiliza el cuidado, y lo hemos visto también en cómo las personas más pequeñitas han vivido el confinamiento y han vivido también la pandemia, ¿no? Es decir, la crisis de cuidados está instalada, y está instalada porque cada vez hace falta más tiempo de trabajo de cuidados, porque tenemos más personas mayores, porque tenemos una infancia que tiene más dificultades para ser atendida, porque la ciudad conforma una forma de vivir en donde cada vez se alejan más las dimensiones en donde se da la vida humana y por tanto hay que invertir más tiempo para cuidar, y porque son mayoritariamente mujeres las que a lo largo de la historia y también en este momento se ven obligadas de forma no libre por la división sexual del trabajo que imponen las sociedades patriarcales, a ocuparse casi en solitario, digamos, de esas tareas, ¿no? Dentro de esas tareas de cuidados hay también dinámicas que hay que analizarlas desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva estrictamente racista, ¿no? En este momento, quienes mayoritariamente se están ocupando del cuidado de los cuerpos más vulnerables son, como decía, mujeres, pero son también, además, mujeres fundamentalmente migrantes. Al menos en Occidente, el trabajo de cuidados, cuando ha sido asalariado, ha sido un trabajo históricamente migrante. Primero las chicas que migraban de los pueblos, del mundo del campo, a las ciudades a servir, y posteriormente, cuando la economía se amplifica y se globaliza, mujeres de otros territorios. ¿De qué territorios? Pues de los mismos territorios de los que proceden las materias primas que sirven para sostener nuestros metabolismos económicos. Es decir, hay también un extractivismo en términos de tiempo de trabajo de cuidados que realizan mayoritariamente mujeres, conformando una especie de lumpenproletariado femenino que está, digamos, invisibilizado, que está explotado y que tiene las condiciones laborales más absolutamente devaluadas que podamos imaginar, ¿no? No es solamente el cuidado entendido como el cuidado completo de los cuerpos, sino que nuestra cultura ha desarrollado una forma de vivir absolutamente descuidada. Se ha hablado del descuido de las otras especies, del descuido de la tierra, del descuido de las personas empobrecidas, del descuido del otro. Y yo quería llamar la atención también por señalar sobre lo que está sucediendo en este momento en las fronteras de la Europa rica, ¿no? De la Europa rica. En estos días, últimas semanas, hemos podido presenciar el incendio de los campos de las personas de las residencias de las personas trabajadoras en Lepe, en Huelva, en el sur de España. Hemos podido ver la semana pasada el incendio en Moira de un campo de refugiados, si es que se le pudiera llamar refugiados, en Lesbos. Esta mañana leía que ha habido otro intento de incendio en un campo de refugiados también en Grecia, en Samos. Y lo que estamos viendo es un absoluto blindaje de las fronteras de la Europa rica, con fronteras, algunas de ellas visibles, con concertinas, con cámaras de vigilancia, que impiden el paso de las personas migrantes, pero se abren y se cierran todos los días para que entren las materias primas, los minerales, la energía, que viene de esos mismos países, de los mismos países de las personas que han sido forzosamente expulsadas, y otras fronteras, estas invisibles, internas, que separan a quienes están dentro de quienes están fuera. Separan a aquellas personas que, por ejemplo, tienen empleo, pero cuyo empleo ya no les permite ni pagar la casa, ni garantizar que no les vayan a cortar la luz, ni les vayan a cortar el agua, porque en un modelo absolutamente empleocéntrico, como ha sido el estado de bienestar occidental, el empleo ya no sirve para garantizar estar a salvo de la pobreza y de la vulnerabilidad, ¿no? Y estamos viendo también incluso cómo esas fronteras se están constituyendo en lo que se suele denominar una nueva oportunidad de negocio. Es decir, en ese capitalismo del desastre que decía Naomi Klein, no solamente el despojo, no solamente la destrucción ambiental, no solamente el cambio climático se intenta convertir en una oportunidad de negocio, sino que el negocio, por ejemplo, de la seguridad de fronteras, en donde se produce una absoluta situación de descuido, el negocio de fronteras se convierte en uno de los campos que más hace crecer ahora mismo la economía, ¿no? Creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro, desde nuestro punto de vista, ¿por dónde tendríamos que ir? Lo planteo de una forma muy general. Necesitamos, creo yo, avanzar hacia sociedades, hacia comunidades, en donde básicamente haya tres elementos o estén regidas por tres elementos que me parecen clave, ¿no? Y vuelvo a recordar, muy aterrizados al contexto en el que yo vivo, ¿no?
En primer lugar, el principio de suficiencia, la necesidad de aprender a vivir con lo suficiente. Esto quiere decir que hay quien necesita más para poder garantizar condiciones de vida dignas, pero hay muchas personas que pueden vivir con mucho menos. Me refiero a mucha menos energía, mucho menos minerales y mucho menos tiempo robado a otras personas que se ocupan del cuidado de los cuerpos, ¿no? El segundo principio, junto con este principio de suficiencia, sería un principio del reparto, ¿no? Más que nunca, luchar contra la pobreza es luchar contra la excesiva riqueza y eso requiere autoorganización para de alguna manera autodefenderse y frenar ese proceso de despojo en el que nos encontramos inmersas. Y el último principio que yo quería señalar tiene que ver con situar el cuidado como un principio político, no solo como un valor moral, como un principio político. Como un principio político que se constituya, digamos, en faro y también en palanca para la activación de todas las políticas que tenemos delante. Políticas de vivienda, políticas de extranjería, políticas que tienen que ver con los derechos laborales, políticas que marcan cómo tiene que ser el trabajo concebido, no solamente como empleo, sino como todos los trabajos que hacen falta para mantener la vida. Me parece que en ese sentido el cuidado se constituye como una oportunidad política, ¿no? Quería señalar también, por la importancia que tiene, creo yo, un elemento básico que tiene que ver con la cuestión de los cuidados, que es el principio de precaución, ¿no? Claro, aplicar el principio de precaución en una cultura que no cuida, que no tiene el valor del cuidado, es prácticamente imposible. Por eso nos encontramos que ante las advertencias de la comunidad científica desde hace un montón de tiempo no se hace absolutamente nada, porque el principio de precaución colisiona directamente en una sociedad en donde el cuidado no tiene, no está en el centro, es invisibilizado y es sostenido de forma absolutamente invisibilizada, digamos, explotada por parte de las mujeres. Quiero terminar señalando que son muchísimas las iniciativas que se están poniendo en marcha. Hablaríamos de cuidados compartidos de niños y niñas, hablamos de redes de cuidados compartidas con mayores, hablamos de un proceso de recuperación, de una palabra clave que quizás en el contexto de los pueblos originarios no sea tan necesaria recordar, pero aquí lo es, que es el concepto de comunidad, que es absolutamente clave y necesario de recuperar. Hay muchísimas personas trabajando en esta línea, ¿no? Y termino planteando que si bien, al menos aquí, el marco distópico empieza a estar clara y la distopía empieza a ser algo comprendida por todo el mundo, creo que nos encontramos en un momento en el que necesitamos repensar la utopía. La utopía entendida como la generación de horizontes de deseo para las mayorías sociales que puedan ser compatibles con los límites físicos y con lo que somos como seres humanos y con la cuestión del cuidado, ¿no? Y que solamente desde esas utopías en donde la mirada artística, por ejemplo, es absolutamente fundamental, podemos generar una esperanza activa y real, no una esperanza falsa en el Green New Deal o en otras propuestas, digamos, que son estructuralmente y materialmente inviables, sino en una esperanza que nos haga movernos, autoorganizarnos y hacer que cambien estos modelos sin esperar a que nos den permiso para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ya. Yo creo que hay mucha gente que estamos en busca de estas utopías y que las estamos intentando construir, así que espero que se sientan también inspiradas con ese webinar. Muchas gracias a todas por las intervenciones. Le doy paso a Alfons, que supongo que tiene preguntas para que podáis responder. De acuerdo, pues... Pues muchas gracias también. Yo reitero las gracias a todas las panelistas. Habéis lanzado un flujo de información muy fuerte. Entonces, ha habido diferentes reacciones en el grupo, pues hablando de los dos chats que estábamos monitorizando un poco, pues hablando de que los mercados campesinos son muy importantes, que el concepto de autonomía alimentaria es un concepto también importante, interesante, que la renta básica universal es indispensable para acabar con la pobreza. Pero os voy a formular algunas preguntas concretas y así os lanzo 4 o 5 preguntas y luego, si os parece bien, hacemos como una ronda en la que podéis responder o opinar sobre cualquiera de ellas de la manera que consideréis oportuno.
La primera iría un poco en un término que se ha reiterado, sobre todo Horacio y Raúl, que es el tema de la guerra a la vida y también la guerra de despojo, ¿no? Muy vinculada con el extractivismo. Ese extractivismo ahora mismo en Europa, por cómo se están planteando las transiciones, dijéramos, desde la parte institucional y desde las transiciones a gran escala para controlar los poderes del norte global, pues eso, están impulsando una especie de extractivismo verde que en la actualidad, y encima muy incrementado por la situación de pandemia, alimenta a, podríamos decir, a dos grandes partes del capitalismo, dos grandes características o objetivos. Uno es el capitalismo de la vigilancia, ¿sí? Es decir, toda esa cantidad de energía ingente y materiales necesaria para tener la tecnología, para el Big Data, ¿no? Los grandes datos de control algorítmico, todo esto. Y por otro lado también el capitalismo virtual, ¿no? O sea, el mercado es mercado y también es e-mercado, ¿no? Mercado virtual. Un poco con lo que decía, vinculado con lo que decía Yayo, pues los cuidados son principalmente presenciales, pero estamos transitando hacia una sociedad cada vez más virtual, ¿no? Con una pérdida grande de atención, difícil de intervención porque hay una gran pérdida de atención y también los algoritmos dominan la información que nosotros podemos asumir. Entonces, si tenéis alguna reflexión entre ese extractivismo vinculado a ese capitalismo de vigilancia o capitalismo virtual. Una pregunta muy concreta que supongo que va dirigida para Tati es si sobre el pacto que has explicado profundamente, si hay alguna persona del gobierno colombiano que tenga una buena relación o que esté en sintonía con lo que planteáis desde el Pacto del Sur, ¿sí? Otra pregunta que os lanzaríamos es también, quizás os preguntaríamos si podríais dirigir algún comentario hacia las jóvenes, ¿no? Que se han movilizado no solamente en Europa, sino en todo el mundo, muy en relación con la justicia climática, más acá, pero en general, que se han empezado a organizar justo antes, ¿no? O sea, bueno, el año antes de la pandemia, y que parte de sus agendas ahora se están regenerando, pero que han sido troncadas por la pandemia y por todos los elementos de seguridad asociados a la pandemia. Si podías dirigir algún mensaje para ellos. Y la última, mucho más en relación con el proceso que estamos llevando como organizaciones acá, ¿no? Un proceso de construcción de un eje ambiental, que es también un espacio de interrelación entre organizaciones, ONGs y movimientos sociales. Y queríamos, como si teníais alguna reflexión, muchas de las preguntas que os estamos lanzando ya las habéis respondido, pero si veis alguna característica nueva realmente para generar nuevas alianzas, o si hay que renovar alianzas o hay que hacer nuevas alianzas en este contexto que va a venir en poco tiempo, que es seguramente una crisis económico-financiera, medidas de austeridad. Conocemos un poco la receta institucional, ¿no? Y corporativa para la situación post-pandemia. Entonces, ¿qué tipo de alianzas transoceánicas, internacionalistas, feministas podemos generar en este nuevo contexto? Bueno, pues eso sería por el momento. Muchas gracias. ¿Y cómo lo hacemos? Una pregunta que acaba de lanzar María Borrás. ¿Cómo lo hacemos para no deprimirnos y seguir luchando? Gracias. Sí, sí, eso, Ana. Veo que nadie se atreve a empezar. ¿Queréis que hagamos como una ronda y que todo el mundo haga intervenciones, tanto de las preguntas como si queréis añadir algo más? Y así las vamos direccionando. Empezamos en el orden que habéis también intervenido. Hace rato que no escuchamos a Horacio, así que dinos. Bueno, yo querría por ahí empezar con esta cuestión sobre la guerra,
porque me parece que es central y creo que has atravesado varias, bueno, toda la conversación, ¿no? Porque una cuestión que me parece importante entender es que la guerra nunca se presenta así como tal. Es una guerra de conquista, pero siempre se presenta como una promesa. La conquista de la libertad, la conquista de la felicidad, la conquista de la libertad absoluta, absoluta en el sentido de desprecio de las relaciones de interdependencia, como planteaba Yayo, ¿no? De una libertad abstracta. Y creo que eso hace parte también de un problema que tienen ciertos sectores políticos que decimos por ahí de izquierda o progresistas, que efectivamente plantean, ¿no es cierto?, esta dimensión colonial, ¿no? Digamos, muchas veces lo que se presenta como guerra, la guerra está revestida de desarrollo, de promesa de desarrollo, de promesa de bienestar, de promesa de conquistar nuevos horizontes de realización. Entonces, me parece que se plantea, como muchos gobiernos acá en América Latina, no, guerra contra la pobreza, y se proponen redistribuir la riqueza, sin caer en cuenta de que la riqueza que se propone en redistribuir viene manchada de sangre. Se plantea una lucha contra la desigualdad, y bajo esa idea de desigualdad consolidan un régimen oligárquico bajo el control de grandes intereses corporativos que tienen el control de los flujos materiales del mundo, y que imponen un régimen de trabajo forzado y de una vida de insatisfacción perpetua bajo la normalización de un horizonte consumista. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, digamos, fundamentalmente ciertos sectores que se dicen de izquierda, creo que, digamos, antes de redistribuir la riqueza, es preciso preguntar de qué tipo de riqueza hablamos. Necesitamos, más que redistribuir la riqueza, resignificar la riqueza. Y esto va muy en sintonía con lo que planteaba Yayo, en el sentido de que bajo la lucha contra la desigualdad, lo que se consolida es un régimen de expropiación de nuestras vidas y de expropiación de nuestros deseos. Entonces, pienso que tendríamos que pensar la riqueza en términos de autonomía, interdependencia y suficiencia. Otros horizontes de vida donde la realización y la felicidad tengan que ver con la expansión de capacidades que nos hacen humanos, con nuestro obrar, con nuestras relaciones, y no con lo que tenemos y con las cosas. Y eso está fuertemente vinculado a una crisis que es, digamos, una dimensión de la crisis que me gustaría explicitar, que es la crisis de la desconexión ontológica en la que estamos inmersos. Buena parte de esta crisis tiene que ver con esto, ¿no? Con la idea de la virtualidad, ¿no? La noción de la virtualización nos lleva a un estado, ¿no?, de desconexión con los flujos fundamentales de la vida. Cuando hablábamos de que es la Tierra la que está hablando, no lo estamos diciendo en un sentido metafórico. Cuando estamos diciendo que la Tierra es un agente político que está interviniendo, lo estamos diciendo en un sentido material, real, existencial. Pero eso no es tomado en serio por mucha gente dicha, no solamente políticos, empresarios, sino también científicos. Vivimos desconectados de los flujos que nos hacen partícipes de la vida. Es una desconexión ontológica, epistémica, cognitiva y afectiva. No nos sentimos tierra, no nos sentimos hijos de la tierra, hijas de la tierra, no nos sentimos hermanos entre los hermanos y hermanas, entre nosotros mismos, y por eso no sabemos, digamos, por qué vivimos, no sabemos qué es lo que sostiene nuestras vidas.
Y entonces hemos perdido el sentido de la vida. No podemos responder a la pregunta de ¿para qué vivimos? ¿Qué es lo que justifica nuestra existencia? Entonces, en ese sentido, sí me parece importante, digamos, descolonizar el imaginario de lo que sería emancipación, de lo que sería una buena vida, de lo que sería desarrollo, de lo que sería riqueza, porque bajo esos nombres lindos y bonitos se justifica y se realiza la guerra. La guerra con la Amazonía, que hoy está llevando la última estocada los gobiernos, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, gobierno genocida de Bolsonaro, el gobierno de facto en Bolivia, no la empezaron ellos. Si no la empezó Lula y Dilma, por lo menos ellos también la continuaron, y ellos también son cómplices de la guerra contra la Amazonía y contra los pueblos amazónicos. Tenemos que decir las cosas con claridad, porque claro, la guerra, que es una guerra de conquista, no se presenta bajo la forma de la guerra. Se presenta bajo la forma de la felicidad, del bienestar y todo eso. Entonces, me parece que eso es un tema central y fundamental, porque efectivamente, ¿no?, bajo propuestas ahora de un capitalismo verde, se está intensificando el extractivismo. Se habla de transición energética, se habla, ¿no es cierto?, de economía descarbonizada, y en realidad, ¿cómo vamos a lograr eso si no desestructuramos este patrón oligárquico de vida que está basado en un consumismo que no es universalizable y que no es sostenible? El imaginario de ese estado de bienestar, del que mucha izquierda lamentablemente sigue nostálgica, ese estado de bienestar que se construyó entre los 40 y los 70, es un estado de bienestar que se hizo bajo el expolio sistemático de los pueblos del sur y de muchos cuerpos del sur viviendo en el norte. Ese estado de bienestar es inviable y no es socializable. Entonces, me parece que tenemos que rediscutir fuertemente estas ideas de riqueza, de desarrollo, de bienestar, porque muchas veces, en nombre de eso, lo que se hace es la prolongación y la continuidad y la justificación de la guerra. Muchas gracias, Horacio. Raúl, no sé si quieres tomar la palabra. Quería hablar brevemente sobre el tema de las alianzas, que era la última cuestión que se planteaba. Cuando se habla de alianzas, siempre se piensa en alianzas políticas y en partidos, en movimientos, ¿no? Pero yo creo que aquí necesitamos varios tipos de alianzas. Necesitamos una alianza rural-urbana, que tiene profunda relación con los cuidados. El mundo urbano es un mundo extractivo de lo rural, y ninguno de los dos mundos por sí solo puede resolver todos sus problemas. Entonces necesitamos esa caricia, ¿no?, esa ternura del vínculo rural-urbano. Y en ese vínculo cada uno aportará los saberes y las posibilidades que tiene y que ha desarrollado a través del tiempo. Yo tengo una gran expectativa en ese vínculo, y por eso puse este ejemplo de los trueques nazas. Lo segundo que creo que necesitamos es una alianza. A ver, todos los movimientos en el mundo que conozco, por lo menos en América Latina, dije mundo mal, son mezclas de diferentes, ¿no? En general de un sector social que coincide o que se mestiza con personas que vienen de la ciudad o que vienen de lo profesional. Necesitamos una alianza entre profesionales y territorios de la pobreza, pero una alianza en pie de igualdad, no en relación de vanguardia o de dirigentes dirigidos. Y eso necesitamos aprender de los territorios de la pobreza, porque si han sobrevivido hasta ahora, 5 siglos en un caso, quizá mucho más en otros, es porque algo tienen para enseñarnos y nosotros también tenemos algo para aportar. Necesitamos una alianza entre lo espiritual y lo material.
Y esto es una alianza también profundamente, que se relaciona profundamente con los cuidados. Nuestro mundo ha desarrollado urbano, blanco, clase media, ha desarrollado materialmente un enorme despliegue de capacidades, pero con una carencia, con un descuido espiritual muy grande. No es casualidad que cuando se juntan, y ustedes lo saben de sobra, pueblos originarios, el agradecimiento a la tierra, a los animales, a las personas, o sea, lo espiritual, juega un papel central. Sin un desarrollo de espiritualidad muy profundo, no teórico, con los cuerpos, con nuestras prácticas, no podemos, creo yo, salir a flote en esta situación tan difícil. Y por último, lo que mencionaba Yayo, ¿no? El tema de la comunidad. Ninguna de estas cosas se pueden hacer en individual. Está bien los trabajos individuales, somos individuos finalmente, pero somos individuos que hemos roto los vínculos comunitarios. Y sin comunidad, yo creo que como humanidad estamos en una desventaja enorme. Estamos cortando nuestros miembros colectivos, porque la salida de esto es colectiva o no es. Entonces, yo a los jóvenes y las jóvenes de hoy les diría, genial lo que están haciendo por la justicia climática, pero busquen crear comunidad, aunque sea de a tres o de a dos, que no es lo mismo comunidad que pareja, aunque pueda tener algún vínculo. Creo que necesitamos reconstruir comunidad, territorios y tiempos, espacio-tiempos de reencuentro, de revivir, de reexistir, de reinventarnos. Y el individualismo es una de las lacras mayores que nos ha conducido este sistema, ¿verdad? Gracias. Gracias, Raúl. No sé si Tatiana quiere seguir. Además, tenías una pregunta concreta relacionada con el pacto. Bueno, yo quisiera empezar por el tema de las transiciones. Yo estoy completamente de acuerdo con los planteamientos que han hecho mis compañeros en general. Y en particular quisiera decir efectivamente que este debate sobre las transiciones nos atañe a todos y a todas, porque de alguna manera se ha venido vendiendo pues una idea. Por eso hice tanto énfasis en el tema de la transición energética, porque se asume como un tema simplemente dejemos en los fósiles y ahora tengamos energías eólicas, energía solar, bueno, todo esto. Pero lo que estamos viendo en el fondo es que este metabolismo no cambia, o sea, se sigue incrementando de manera exponencial el consumo de materia y energía. Es decir, si no hay una transformación profunda de la sociedad, de la cultura, no hay ninguna fuente energética que pueda proveer y seguir sosteniendo este mundo, y mucho menos, digamos, sin los impactos que está teniendo. Lo estamos viendo con el litio, lo estamos viendo con el cobre, digamos, un molino de viento requiere toneladas de cobre, y eso ha exacerbado, por ejemplo, la minería de cobre en el continente y en el mundo en general, pero sobre todo América Latina sigue proveyendo gran parte de esos minerales. El caso, por ejemplo, de la energía solar en Colombia, que se está promoviendo, y la eólica, está conllevando a abrir plantas térmicas para que sean el sostén, digamos, de la inestabilidad que presentaría los proyectos eólicos y solares en la Guajira, que curiosamente también allá le está llegando otros nuevos proyectos con la famosa llamada transición. Entonces, nosotros hablamos incluso de una transición extractiva, o sea, que ha incrementado la extracción de minerales en el continente y en el mundo. Entonces, ese es un primer elemento que es fundamental también para hablar, digamos, cuando queremos dialogar con esas otras propuestas como el Green New Deal o que se están planteando en Europa y en Estados Unidos. O sea, ¿cómo lo entendemos
entendiendo que hay unas profundas diferencias en términos de, y de asimetrías históricas, geopolíticas, ambientales. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Si no, terminamos nuevamente el norte resolviendo, entre comillas, sus afanes, pero sin pensar, digamos, las dificultades que tendríamos en otras regiones del sur. Entonces, ese tema me parece importante, digamos, si queremos pensar en cómo dialogamos, lo decía Alfonso ahorita, cómo dialogamos, tenemos que tener presente eso, tenemos que tener presente cómo, digamos, estas propuestas también están alentando falsas soluciones y están profundizando, digamos, esas asimetrías. Un segundo elemento que quisiera tocar, bueno, alguien preguntó en se ha quedado silenciada. Ahora, perfecto. Y me fui un momentico. Un segundo elemento que quisiera tocar rápidamente es el referido a la pregunta que hacían. Yo creo que hay que pensar más que en el gobierno nacional, donde yo en la actualidad no veo absolutamente nada que hacer en el caso colombiano. Creo que sí podría pensarse, digamos, en este tipo de propuestas como las que hablamos en el Pacto Ecosocial del Sur, en el nivel, digamos, de gobiernos regionales o locales, donde quizá hayan posibilidades de potenciar algunas de las propuestas que estamos planteando desde ese nivel y seguramente en otros países donde hayan otras condiciones. Para hablar, digamos, en el caso específico colombiano y responder a la pregunta que alguien hacía. Y finalmente, quiero terminar con una anécdota frente a esta pregunta que nos hacían sobre si hay o no hay esperanza. Nosotros hicimos hace poco una serie de programas que se llama Convites para la Vida, que son programas que reflexionan sobre cómo las comunidades vienen construyendo propuestas, ¿sí? Y cada programa, fueron 12 programas, eran maravillosos, ¿no? Maravillosos en términos de todo lo que la gente hace en los territorios, los trueques de los que hablaba Raúl, la soberanía alimentaria, las energías alternativas de manera descentralizada, acordes a sus condiciones. Pero hubo dos programas que para mí fueron, todos fueron maravillosos, pero dos que me llamaron mucho la atención. Uno, nosotros lo llamamos cosechas de energía humana y cosechas de comunidad. Y en uno de esos se habló de todas estas formas, ¿no? El convite, la minga, y estuvo una compañera del Cauca explicándonos, ¿no? Todo cómo funcionan, todas estas, qué quiere decir una tulpa, qué quiere decir la minga, en qué momento hacemos minga. Y claro, yo pensaba, y yo soy de esas personas optimistas, sigo siendo de las que ve más el vaso lleno que el vaso vacío. Pensaba, claro, este país se sostiene por todas esas experiencias comunitarias que nos contaban ahí, ¿no? El brazo cambiado, el día cambiado, contaban los campesinos y las campesinas de Antioquia, cómo cosechan, digamos, cuando vienen los tiempos de cosecha, se intercambian días o el brazo o las horas cambiadas y toda esa forma de trueque que hace la gente, ¿no? Y ahí yo siento que ahí tenemos que, ese llamado que nos hace Raúl de comunidad, cuando estamos en comunidad, creo que sentimos que hay esperanzas. Y la segunda y última anécdota muy rápida, es que desde aquí en Bogotá y en Colombia, en muchas de las ciudades, se ha venido generando un fenómeno que es el de los paqueros, que es un sistema de manejo de residuos a través de una paca digestora. Y bueno, yo me he estado yendo a algunas de esas pacas y a conocer, y me llama muchísimo la atención cómo ese ejercicio es un ejercicio de recomposición de la comunidad en espacios urbanos. O sea, la sensación de felicidad cada vez que se termina de construir una paca es enorme, ¿no? O sea, es como ese hacer algo de lo que nosotros le hemos delegado a otros, al Estado generalmente, para que nos resuelva cómo manejar los residuos,
O sea, ¿cómo hemos perdido, digamos, esos sentidos? Yo recuerdo de mi infancia que salíamos a barrer las calles a una hora, casi todo el mundo salía a la misma hora, y en ese momento éramos comunidad, hablábamos de lo que pasaba en el barrio y tal. Hemos dejado de hacer esas cosas y recuperarlos nos da mucha fuerza, digamos, nos da fuerza en lo espiritual, nos da fuerza en lo comunitario y nos da fuerza en lo político, porque ahí la gente empieza a colocar sus problemas, el problema del barrio, el problema del el río Arzobispo, por ejemplo, aquí en Bogotá, que se empieza a construir un sendero de cemento y la gente empieza a sentir que sobre la ronda de su río, a ver que lo que pasa al lado de su casa es un río y que esa relación con ese río tiene que restaurarse y no tiene que ser de la forma como nos la imponen las alcaldías, que es todo con cemento. Entonces creo que sí hay esperanza, que hay que trabajar, que hay que actuar ya, hay que construir comunidad y ahí vemos esa luz que es la que yo creo que tenemos que trabajar todos para seguir y todas para seguir viajando a más de 100.000 kilómetros por hora en este planeta azul, en esta nave, ¿no? Que es este planeta azul en el que viajamos. Gracias. Gracias, Tatiana. Sí, sabemos que Yayo tiene que irse en breve, así que toca intervenir. Muy bien. Sí, algunas cosas que, bueno, que complementan y sirven para apostillar cosas que ya se han planteado, ¿no? Con respecto a lo del tema del extractivismo verde y toda esta cuestión de la digitalización y lo que supone, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Horacio, ¿no? Yo creo que además es una dimensión clarísima de la expresión de esa dimensión de guerra contra la vida en general que se está viviendo. Y quería decir que conduce casi inevitablemente a dinámicas de corte ecofascista. Es decir, hay un ecofascismo, que es el ecofascismo explícito, que es el que enuncian y defienden algunos sectores marcadamente fascistas, pero las propuestas de gente también del ámbito de la izquierda que concibe el desarrollo como esos procesos de transición sin tener en cuenta cuestiones de límites, ni extractivismo, ni lo que está sucediendo en otros lugares, corre el riesgo de deslizarse también por el tobogán del ecofascismo, en este caso casi inadvertidamente, incluso en algunos casos, ¿no? Por tanto, yo creo que es un tema con el que hay que tener cuidado. En cuanto al asunto de los jóvenes, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Raúl. No son tiempos para estar solos en ningún lugar. Si en algo nos la jugamos, creo yo, es en reinventar lo colectivo y aprender lo comunitario. Y digo reaprender lo comunitario en los sitios donde lo hemos perdido fundamentalmente. Y diciendo esto, quiero decir que lo que ha pasado con las movilizaciones de jóvenes, al menos las que yo tengo más cercanas, desde mi punto de vista, es de lo mejor que le ha pasado en los últimos años al ecologismo social, ¿no? A mí me parece impresionante ver a personas que han sido en las escuelas formales y en los sistemas educativos formales educados en contra de su propia supervivencia, es decir, porque reaprenden y reciben una inyección de neoliberalismo en vena prácticamente desde que entran en la escuela, que hayan sido capaces de organizarse y llamar la atención sobre que se han tenido que organizar fuera de las escuelas. Porque el ámbito en donde aprenden las cosas importantes muchas veces no les permite ni hablar, ni dialogar, ni hacerse conscientes de todas estas cosas que estaban pasando, ¿no? Y como miembro de una generación, pues me da muchísima pena ver a personas jóvenes organizándose y saliendo a la calle casi para denunciar y confrontar con las propias generaciones de sus padres y madres, que tienen una visión sobre el desarrollo, sobre la vida buena, sobre lo que directamente elimina y quita el futuro de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un movimiento súper importante. Un apunte más sobre el tema de las alianzas. A mí me encanta cómo lo ha planteado Raúl. Y lo que quería añadir, como miembro de los movimientos sociales pues del Estado español y de la Ciudad de Madrid desde hace muchísimo tiempo, querría decir que en muchos casos los movimientos sociales tienen importantes, ahora me refiero más a movimientos sociales o movimientos políticos, tienen importantes dificultades para aliarse con otros, incluso para aliarse a lo interno del propio movimiento, porque en cierto modo también
protagonizan y están empapados de un modo de relacionarse que es colonial, que es patriarcal y que es absolutamente violento, ¿no? Quiero llamar sobre esto la atención sobre que es muy importante estar pendiente de ese ángulo muerto que hay dentro de cada organización, que es el ángulo muerto que se desentiende de una gestión de conflictos adecuada, que es incapaz de manejar la diversidad, que está basada muchas veces también en una cultura del debate, de la conquista, de la humillación, y que, por tanto, conforma movimientos sociales a veces en donde a nadie le apetecería estar, ¿no? Lo que quiero decir es que en el propio espacio en el que nos articulamos tenemos que construir ya que performar el camino al que queremos llegar y, por tanto, cómo nos relacionamos dentro de los propios movimientos sociales es una cosa absolutamente crucial. Yo creo que vamos a necesitar mucho tiempo de activismo y para conseguir que las personas tengan mucho tiempo y quieran dedicar mucho tiempo también al activismo, necesitamos que sea un activismo que no esté divorciado de la vida y que no esté desconectado del resto de la vida. A mí esto me parece que es importante, ¿no? Y eso se conecta mucho con lo que, al menos a mí, me hace no deprimirme y seguir adelante a pesar de que los indicadores objetivos o que maneja la comunidad científica nos digan que no vamos bien, ¿no? Yo lo planteo desde en primera persona porque es parte de la experiencia personal. Si sigo activa y si sigo animada y si sigo, no diría optimista porque me parece banal ser optimista, sino sigo sintiendo fuerza dentro, es porque lo hago en el marco de una comunidad, de un equipo, de un grupo de gente donde me cabe el orgullo de ser compañera de un montón de gente a la que admiro, de un montón de personas que están ahí. Desde que me organicé ya hace muchos años, nunca he vuelto a sentirme sola, nunca he vuelto a sentir miedo a la soledad y a lo que tengo delante, ¿no? Y yo muchas veces he pensado, digo, mira, igual caminamos al colapso, pero yo camino al colapso súper bien acompañada, sin sentirme sola y sin sentir miedo, ¿no? Y eso me hace pues seguir adelante con mucha fuerza y con muchas ganas. Qué bien, muchas gracias. Creo que María está muy contenta y el resto de personas que nos escuchan también. Tenemos unos minutitos más. Si ya os sentís contentas con vuestra intervención, lo podemos dejar aquí, pero si alguien quiere lanzar alguna frase, pues es el momento de decirlo. No, veo que Horacio dice que no, parece que todo el mundo está contento con este cierre de caminar juntas de Yayo. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí, tanto las participantes que nos habéis estado escuchando como la increíble set de ponentes que hemos tenido hoy. Ha sido muy, muy bonito escucharos y espero que nos encontremos pronto en otros espacios y en otros webinars o donde sea y que podamos seguir construyendo juntos este marco de la justicia ambiental y de las luchas ambientales que estamos intentando definir. Aquí cerramos el webinar, así que hasta pronto y un abrazo al otro lado del Atlántico también.